Estaba yo farmeando un poquito de mora y utilicé a Yoimiya porque hace mucho no la usaba y de hecho ahorita está en banner y dije, ¿por qué no vamos a utilizar a Yoimiya? Y en eso se me ocurre, oye loco, ¿y si hago una Yoimiya metralleta? Entonces fue que yo me puse a buscar un equipo en concreto. A ver, locos, vamos a armar un equipo de Yoimiya metralleta. Para ello vamos a tener que revisar nuestros personajes, que de hecho creo que por ahí tengo alguno que puede servir. Uno de ellos es Jin. Ahorita van Jin, a ver cuéntame. por qué. Vamos a ponernos a Jin. Aquí nos vamos a quitar a Shinkyu. Y que yo sepa, Yunjin nos da velocidad también. Otro personaje, creo que no tengo otro personaje que dé velocidad. Entonces nos vamos a dejar a Yelan para hacer los vaporizados. Obviamente a Yoimiya. Y con Jin y Yunjin, que hasta rima Jin Yunjin, pam, pam, con ellas vamos a hacer la velocidad. Ahora se los voy a explicar. ¿Por qué elegí a Jin? Ok. Bueno, para esto, si quieren armársela, creo que hay que tener la C2, si no me equivoco. Cuando Jin recoge un orbe o partícula elemental, aumenta el ataque y la velocidad. Bueno, la velocidad de ataque y de movimiento en 15%, loco. Bueno, vamos a tener un 15% extra de velocidad. Y con la C6, si no estoy mal, la C6 de Yunjin. Aumenta en un 12% la velocidad de ataques normales. Ok, un 12 más un 15 serían un 28% más de velocidad en Yoimiya. ¡Ay, güey! Va a estar potente este Yoimiya metralleta. A ver, vamos a buscar un boss. Por cierto, ignoren el hecho de que estaba farmeando mora. Y bueno, locos, ya buscamos a un boss. Nos vinimos contra el dragón mecánico volador. Que así no es el nombre de este boss, pero yo siempre les digo de otra forma diferente. Dragón aciago eterno para los panas. Bueno, vamos a atacar, mira. Este es el ataque, la velocidad normal de Yoimiya al atacar con básicos. Chécate, chécate que esta es la velocidad. Pero espérate, espérate, no me pegues. A ver. Lo siguiente es cargar la habilidad de Yunjin. Necesitamos tirar la ulti de Yunjin para ahorita que vayamos a pasar a Yoimiya metralleta. De hecho, ya la cargamos. Ahora sí. ¡Eh, loco, no me pegues! Esta es la velocidad normal. Chécate, chécate, chécate. Así es. Ahora, tiramos cualquier habilidad de Jin. Recogemos la partícula importante. Definitiva de Yunjin y definitiva de Yelan. ¡Y vámonos! ¡Metralleta! ¡Loco! ¡Pega bien rápido! Bueno, ahí ya se pasó el efecto de Jin. Aquí también ya se nos quitó el efecto de Yunjin. Y ya tenemos la velocidad normal. A ver, quiero hacerlo otra vez. Vamos a alejarnos de este boss para que no nos pegue. Para que se olvide de que estamos aquí. Que se reinicie la vida. A ver, loco. ¿Loco, por qué me estás atacando o qué? Ahí está, ya. Ya se olvidó de nosotros. Vamos a regresar. Vamos a hacer de nuevo la Yoimiya metralleta. A ver, ahí vamos de nuez. Ahí vamos. Este es el ataque, la velocidad de ataque normal de Yoimiya. Ahorita aprovechando que no me está pegando. Ok, ahora vamos a cargar las habilidades. Ahí las tenemos cargadas. Velocidad normal. Pow, pow. Ok, está medio lenta. Ahora. Habilidad, recogemos partícula, tiramos definitiva, otra definitiva y ¡pa! ¡Pa! ¡Oh, espérame! ¡Mira, loco! ¡Mira cómo está atacando! ¡La Yoimi metralleta, loco! Nah, me gusta mucho. ¡Espérate! ¡Calmao! ¡Toma, perro! ¡Toma! A ver, vamos a bajarlo. Vamos. A ver, Yelan. Yelan, por favor. Ahí, vamos a bajarlo. Le di, loco, le había dado. ¿Por qué me esquivas? ¿Por qué me esquivas? Nah, es que yo soy el francotirador manco. Vamos a curarnos a una estatua. Ey, espérate, ¿qué veo? ¿Un rival?
Ay, pobrecito. Perdón, pero me vas a servir para una última Yoimilla metralleta. Vamos a cargar habilidades, loco. A ver, aquí tenemos ya cargada a Jin. Aquí vamos a cargar a Yunjin. Loco, tengo muy buena recarga de energía con ambas. No me había dado cuenta. A ver, esta es la velocidad que creo que no es normal. No, no es normal, obvio. Aquí se ve cómo estoy bajo el efecto de Jin, porque ahorita recogí el orbe. Entonces, aquí ya no la tenemos, ya no tenemos el efecto. Entonces, esta es la velocidad normal. Aunque espérate, porque este robot nos quiere pisar. Aquí ahora sí, velocidad normal. Vale, tiramos cualquier habilidad de Jin. Recogemos orbe, tenemos velocidad. Ahora, pasamos a Yoimiya. Nah, loco. Esto está tremendo. Y de hecho, creo que hay un arma, o no sé si hay algunas armas más que dan velocidad, pero yo no las tengo. O sea, podríamos alcanzar más velocidad con Yoimiya. O bueno, con cualquier personaje que utilice básicos. Podrías hacer lo mismo con Hayato, por ejemplo. Hayato modo rápido. Pero como te digo, para esto hay que tener a Jin C2, hay que tener la constelación número 2 de Jin y a Yunjin C6 para que puedas hacer la velocidad.